pesar de tener un plantel, a pesar de tener un promedio de edad bastante bajo, ya han hecho una buena experiencia a nivel de Copa Internacional, de Copa Libertadores, y nos da ciertas garantías de que, les repito, va a ser un equipo competitivo y que vamos a vender caro el resultado, si hay que sea, que sea. Venimos a buscar evidentemente la clasificación y hay un solo resultado que nos clasifica, pero estamos confiados que vamos a hacer un buen partido. Después de ahí, ojalá que en consecuencia sean los resultados y la victoria. Bueno, tiene sus cosas, ¿no? Como punto negativo para Gremio, en todo caso, puede estar alguna lesión que aparezca, el cansancio, la preparación de partidos. Lleva jugado un montón de partidos desde el comienzo de la temporada. Pero también como ventaja es que viene con rodaje, se conoce mucho con el entrenador, entre el mismo plantel de jugadores. Y bueno, nosotros estamos en un cambio, ¿no? Estamos transitando un cambio importante que es primero conocerse con el cuerpo técnico, prepararse, no solo para este partido, que es muy importante en la historia del club, sino para todo el campeonato. Y bueno, ojalá que vamos a tratar de minimizar esas ventajas que pueda dar. Evidentemente hay una cierta ventaja en el rodaje que tiene este equipo de Gremio con respecto a nosotros. Bueno, intentaremos minimizarlo por otras partes, una parte de lo que es la parte mental, volitiva, cognitiva, y bueno, y con el deseo que tienen los muchachos de seguir haciendo esto. Bueno, sí, creo que una de las claves para este partido es, primero que nada, el control y el equilibrio emocional, y que no nos lleve a salirnos de un estilo que queremos darle al equipo, porque el equipo lo ha mostrado por momentos, como menos en los entrenamientos y en el único amistoso que tuvimos con San Lorenzo. Porque en la desesperación, si comenzamos a tirar envíos aéreos, envíos largos a la defensa de Gremio, se van a aburrir de sacar pelota, porque evidentemente es una de las grandes fortalezas que tiene. La idea es llegar a una zona de hacer la transición y llegar a una zona de ataque con pelota dominada y bueno, tratando de que los muchachos desarrollen todas las variantes, el abanico de variantes que tenemos colectivas e individuales, para no tener que terminar en pelotazos frontales, que es la idea, siempre la idea, ¿no? No terminar de esa manera porque no, normalmente no conduce a nada y no favorece a la defensa. Tenemos algunas dudas, por diferentes motivos, también previendo lo que pueda presentar Gremio. Sabemos que también del otro lado del rival puede haber alguna variante y de acuerdo a esa variante también nosotros jugarlo. Y con la estrategia, ¿no? Que en definitiva vamos a intentar desarrollar. Así que para no ser mentiroso prefiero reservarlo y mañana una hora antes del comienzo seguramente lo van a tener. ¿Es posible que en el banco veamos a Felipe Rodríguez y Ramos a pesar de que ya no se Y los que están acá todos pueden ser parte de la titularidad o de la